buenas tardes, mi nombre es Carla Williams. Hoy viernes 1 de abril, a nombre de un gran equipo, les doy la bienvenida a una emisión más de su programa 360 Noticias. Recuerde que este domingo 3 de abril inicia el horario de verano. Lo invito a que este sábado por la noche adelante su reloj una hora. Le recuerdo que usted puede estar en contacto con nosotros a través del número en el estudio 734-0647, en nuestro correo electrónico noticias360jtv@gmail.com, en nuestra página de Facebook como 360 Noticias o bien a través de nuestro canal de YouTube 360 Noticias Jilotepec. Comenzamos con la información. Se realiza campaña de esterilización canina y felina en Xitla. Afectaciones en reserva ecológica por incendio. Por amor te damos la mano hace, auxilia a hombre de más de 70 años. Se realizó campaña de esterilización canina y felina en la colonia Xitla. Aquí tenemos la información. Años atrás, la esterilización canina y felina se realizaba únicamente a animales callejeros durante las campañas para el control de esta población. Actualmente, la educación y concientización, así como el ritmo de vida de los propietarios, ha hecho que esta cirugía sea la más común en la práctica veterinaria. Como parte de esta estrategia de salud pública, vecinos de la colonia Xitla, con ayuda de la Jurisdicción Sanitaria de Jilotepec, realizaron campaña gratuita de vacunación y esterilización canina y felina. El médico veterinario Alfredo Bañuelo Silva comentó que la meta anual para este programa es de aproximadamente 4.200 animales y se realiza con el apoyo del Instituto de Salud del Estado de México. Esta jurisdicción trabaja para los municipios de Polotitlán, Aculco, Soyaniquilpan, Jilotepec, Chapa de Mota, Timilpan y Villa del Carbón, de los cuales la población total es de 110.000 canes registrados en el padrón de vacunación. La cifra no incluye a los animales en situación de calle, comentó el médico veterinario. Para las campañas domiciliarias se debe registrar un aproximado de 15 a 25 animales por sesión y comunicarse a la Dirección de Jurisdicción Sanitaria, donde además la población podrá consultar las fechas próximas de esterilización. Para el caso de las campañas masivas, médicos realizan un aproximado de 100 cirugías por día. Próximamente, el programa ofrecerá a los propietarios de los animales pláticas de tenencia responsable, expresó el veterinario. En donde nosotros trabajamos principalmente con el municipio de Aculco y Polotitlán, allá hacemos unas campañas que se llaman masivas. En esas campañas, el número de perros que realizamos, las cirugías, van desde 70 hasta 100 cirugías, operando aproximadamente 3 a 4 médicos y con ayuda de otras personas que nos ayudan a registrar y con otras actividades. El tiempo de cirugía de esterilización para los machos es aproximadamente de 10 a 15 minutos y en el caso de las hembras, de 15 a 20. Las recomendaciones posteriores a la cirugía son las siguientes. No ofrecer alimento hasta el segundo día. El animal únicamente podrá ingerir agua. El can no podrá consumir huesos durante un mes. No bañar al animal hasta la tercera semana. Revisar la herida y hacer limpieza con agua y jabón. Los puntos quirúrgicos son biodegradables y no será necesario retirarlos. El médico invitó a la población en general a acudir a estas campañas para disminuir el problema de sobrepoblación animal, principalmente en los municipios de Soyaniquilpan y Timilpan. Por medio de la esterilización, el perro cambia su conducta, ya no es tan agresivo con los perros, ya no marca a veces el territorio, el perro se vuelve más hogareño, ya no sale tanto a la calle, un perro generalmente sale a buscar hembras en celo y es por eso que regresa, hay peleas, el perro se lastima, entonces todo esto se ve, los beneficios se ven reflejados en la esterilización. María Guadalupe Morales, integrante de Asociaciones Protectoras de Animales y promotora de esta campaña en la colonia Xitla, comentó que su labor es proporcionar atención y hogar temporal a los animales callejeros para posteriormente darlos en adopción. Como más de un año, como dos años llevo en esto de la bolsa, de las campañas. En sí la periodicidad es cuando, por ejemplo, me dicen tengo tantos animalitos y es cuando yo le pido de apoyo al doctor y él nos busca en su agenda, tiene una agenda muy apretada, él nos busca en su agenda un día y ya viene. La protectora de animales dio a conocer algunas recomendaciones y requisitos para las personas interesadas en practicar esta solución médica. Y si acaban de tener perritos con tres meses, que haya pasado del parto de la perrita,
y si los cachorros también deben de tener 3 meses de edad. Morales invitó a la población a concientizar y ser parte del cuidado animal. De hecho, aquí en el municipio haría falta que hiciéramos una clínica. Digo, el DOC nos apoya, pero con esterilizaciones. Nos hacen falta vacunas contra la rabia, nos hacen falta una clínica de seguridad, así como para ellos que los atropellan y eso, donde uno los lleve. Reportó para 360 Noticias, Jessica Gómez. Incendio forestal afecta gran parte de reserva ecológica en San José de Guedoso, Yaniquilpan. El sábado 26 de marzo se inició un incendio en los llanos del Payé, en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, en los terrenos de Severiano Arteaga. El incendio llegó a la reserva ecológica La Chispa, en San José de Guedó. Se presume que fue un incendio provocado en 3 puntos del terreno y que se inició a las 4 de la mañana del sábado. El domingo, vecinos del predio estuvieron de 5 de la tarde a 10 de la noche controlando el fuego con una bomba agrícola y palas. El lunes se agregaron más personas vecinas de esta zona. Se le avisó al delegado y comisariado, quienes acudieron hasta el lunes. Se quemó el suministro de agua potable de La Lomita y el martes volvió a iniciar el incendio debido a los fuertes vientos y a los troncos encendidos. El miércoles enviaron policías sin el equipo necesario para combatir el fuego. Momentos después de la conclusión del trabajo de estos elementos, el fuego volvió a iniciar. Es necesario que el municipio mande una brigada especializada para combatir incendios. La reserva de La Chispa es uno de los pulmones de Deguedó y es un patrimonio de la localidad desde hace 10 años. Para 360 Noticias, informó Julio Morones. El DIF municipal recibe apoyos funcionales para adultos mayores por parte del DIFEM. El pasado 30 de marzo del presente año, la profesora Imelda Osornio García, presidenta del Sistema DIF Municipal de Jilotepec, asistió al municipio de Acambay, acompañada de la ciudadana María del Socorro Ocariz Menchaca, representante de los abuelitos de Jilotepec, con la finalidad de recibir un vale por paquetes de pañales, sillas de ruedas, andaderas, bastones de un punto, bastones de 4 puntos y cobertores. Estos recursos forman parte del programa Entrega de Ayudas Extraordinarias para Adultos Mayores, que serán entregados a las personas de la tercera edad en los próximos días. Con información de DIF Municipal, para 360 Noticias, reportó Carly Nogués. Agradecemos su preferencia. Este ha sido nuestro primer bloque informativo. No se vaya, vamos a un corte y volvemos. Jornada médico-asistencial en la comunidad. El clima para este fin de semana en Jilotepec. Gracias por continuar con nosotros. Esos fueron los números de contacto. Y en otros temas, la Asociación Civil Por Amor Te Damos la Mano, en colaboración con DIF Municipal, ayudaron al señor Ernesto Sanabria en su pronta recuperación. Mi compañera Jessica Gómez nos trae la información. Hace un par de días, integrantes de la Asociación Civil Por Amor Te Damos la Mano, a través de su cuenta de Facebook, recibieron un mensaje desde la ciudad de Campeche. Se trataba de una seguidora de nombre Magali Sanabria, solicitando apoyo urgente para atender a su familiar, un hombre humilde de 73 años de edad, quien se encontraba grave de salud. La Asociación Civil Por Amor Te Damos la Mano, en coordinación con el Sistema DIF Municipal, atendieron el llamado. Nosotros como Asociación Civil atendimos inmediatamente esta situación, trasladándonos a la localidad de Tecolapan, municipio de Jilotepec, para ver pues la situación de enfermedad que tiene este señor. Fue la ambulancia de Protección Civil la que trasladó al señor Ernesto Sanabria Cruz al Hospital Regional de Jilotepec, donde de inmediato fue atendido tras presentar un cuadro de anemia severa. Cabe destacar que esta persona
había sido rechazada en diversos hospitales de aquí cercanos al municipio. Esto fue un logro por parte de nosotros, ya que ahorita en estos momentos se encuentra ya siendo atendida aquí por una situación de anemia severa. Una persona de 72 años que pesa 38 kilos. Ana María Esteban Bernal, familiar del beneficiado, comentó la situación en la que se encontraba su suegro y cómo fue que se contactaron con la asociación. Acudió por medio de la página del Face, estaba desesperada y ella no sabía qué hacer con su abuelito, pues realmente él está en un estado realmente triste, nosotros ya no sabíamos qué hacer, ya lo habían llevado a doctores particulares y pues no veíamos mejoría. Él ya dejó de comer, ahorita está deshidratado, entonces pues yo sí les agradezco realmente que se hayan acudido a nuestro llamado. Al igual a los señores del DIF, muchísimas gracias, tanto como a ustedes, como asociación, que nos hicieron caso. De no haber sido así, pues en realidad, pues a lo mejor seguiríamos pagando, porque sí ya pensábamos llevarlo nuevamente a un hospital pues particular, donde no sabíamos ni cuánto nos iban a cobrar. María Esteban invitó a la población a no darse por vencidos y confiar en las autoridades. No hay que dejar que por una negligencia o por algo así, nuestros familiares sigan mal, al contrario, pues hay que echarle ganas y pues pedir ayuda, más que nada tener confianza en las instituciones de apoyo como la que está presente ahorita. Por su parte, Carla María Franco, vocal ejecutiva en Soyaniquilpan, dio a conocer las filiales con las que cuenta dicha asociación. Tenemos una filial en todos y en cada uno de los municipios que integran la región. Ajá, nos pueden encontrar, nos pueden contactar en el municipio de Soyaniquilpan, en el municipio de Jilotepec, en el municipio de Timilpan, Chapa de Mota, Polotitlán, Aculco. Cada uno de los municipios cuenta con un vocal ejecutivo y cada vocal ejecutivo cuenta con una oficina de atención para toda la comunidad que requiera nuestro apoyo. De igual manera, mencionó las redes sociales e invitó a la población a acercarse a este equipo de trabajo. Decirles también que tenemos nuestra página oficial en Facebook. Todos nos conocen por Amor a Jilotepec, para que ahí nos busquen y vean realmente la noble labor que se hace, el esfuerzo que se ha hecho para tratar de darles una respuesta favorable a toda la ciudadanía que se acerca a nosotros. Decirle a la ciudadanía que tengan confianza, que tengan fe en nosotros, que nosotros siempre vamos a apoyar, vamos a ayudarles, vamos a darles la mano. Para 360 Noticias, reportó Jessica Gómez. Habitantes de la comunidad fueron beneficiados con jornadas médico-asistencial. Mi compañero Julio Morones nos trae la información.